Mi presentación. A ver si me ha hecho mucho caso esto. Vale, ahí yo creo que lo veis. Bueno, esto es una pequeña presentación de quién soy yo. Yo soy ingeniera informática, soy profesora de secundaria. Como deportista, soy competidora y árbitro de taekwondo. Yo compito, bueno, en taekwondo no sé si conocéis. Hay diferentes especialidades. Yo compito en una que se llama Punse, que es la técnica, y árbitro internacional de todas las especialidades, pero me estoy especializando, digamos, en el área de combate, ¿vale? Bueno, pues como curiosidad, un sueño cumplido, que os lo he puesto en mi carta de presentación, tiré el chupinazo del 2017, es como cualquier sueño de cualquier PTV, ¿no? Cualquier persona que somos de Pamplona, y un sueño por cumplir que me gustaría cumplir este año que viene, acudir a los Juegos de Tokio 2020 o 20 más 1. Bueno, en el día de hoy estos son los aspectos que están preparados para la charla. Vamos a ver el uso de las redes sociales en el deporte y cómo tratar el tema de las redes sociales y el contenido que nosotros publicamos en las redes sociales desde el respeto y desde la igualdad, ¿vale? Bueno, las redes sociales son una herramienta de trabajo para muchos y al final un medio de comunicación y sociabilización para otros. Entonces, el primero de los objetivos que tenemos ahí es el de conocer las redes sociales y sus posibilidades. Entonces, en base a este primer punto, una de las preguntas que nos podemos hacer es cuáles son las redes sociales más utilizadas en nuestro entorno, fuera de nuestro entorno, pues por lo menos en España, en el mundo. ¿Y realmente conocemos esas posibilidades que nos dan esas redes sociales o no, no? Esos serían para mí un poco cuando empiezo a tratar el tema de las redes sociales, qué es lo que vendría a mi cabeza. Bueno, pues vamos a ello, vamos a meternos un poco en materia y lo primero que vamos a hacer es ver cuáles son las redes sociales más utilizadas. Pero no vamos a ir a la bibliografía o a los datos, sino lo que quiero hacer primero es hacer una pequeña muestra entre nosotros, ¿vale? Bien, entonces os pido, esta va a ser mi parte de interacción, vamos a empezar a trabajar todos juntos. Os pido que vayáis a esta dirección web, que lo que voy a hacer es, os voy a poner el enlace directo en el chat. Si le dais a ese enlace que os he puesto en el chat, entréis ya directamente donde quiero que entréis, ¿vale? Podéis ir a esta dirección, menti.com, y poner ese código que os aparece en pantalla, 9219985, o directamente escanear ese código QR que os aparece en pantalla. Lo puedo poner así un poquito más, si lo necesitáis escanear, ¿vale? Cualquiera de las opciones me vale. El enlace directo de chat, si le clicáis, se os abrirá directamente. Es lo más sencillo. Escanear el código o ir a la página web y introducir ese número. Además de hablar de redes sociales, me gusta introducir este tipo de cosas, incluso la presentación, veis que es un poquito diferente, porque son también recursos que podemos utilizar, bueno, pues recursos, en este caso web, o recursos, lo que vamos a hacer es hacer una interacción en un medio que por ahora no es demasiado interactivo, ¿no? Que es una charla online. Vale. Carga. Bien, entonces ya habéis empezado a contestar. Por ahora, bueno, habéis contestado cuatro, que me vale. No, la muestra me da igual que sea grande o pequeña, cinco, vale. Los resultados son los que veis en pantalla, ¿vale? ¿Qué redes sociales utilizas? He puesto las más conocidas o creo, o personalmente creo las que más utilizamos a día de hoy. Y bueno, en la pequeña muestra que tenemos, ¿no? Que somos seis, vemos que seis personas, seis de seis, utilizan WhatsApp, o sea que es bastante relevante. Las seis utilizan YouTube, Facebook, Instagram y Twitter, estarían en la segunda posición. ¿Ven? ¿Vale? ¿Cuántos años tienes? Esto es bastante importante también en nuestra muestra. El rango de edad. Que las de 50 estamos dos veces.
40. Ay, perdón, bueno, pues entre 51 y 60. Perdón. No, yo he elegido la de los jóvenes de 40 a 50. Vale, vale. Vale, entonces, ¿esto para qué nos sirve? Vemos que entre 40 y 50 años, las redes más utilizadas que hemos visto al principio eran WhatsApp y YouTube. Y en una segunda posición, teníamos Facebook, Twitter, Instagram, TikTok no ha aparecido por ningún lado, que es una red social que está bastante en auge. Esto mismo, si preguntáramos en otro rango de edad, los resultados serían bastante diferentes. ¿Vale? Entonces, bueno, nos sirve de punto de partida para ver qué conocimiento tenemos de redes sociales. Vale. Bueno, pues ahora sí, según los datos, según resultados que ya se publican en diferentes estudios, vemos que en primera posición está el archiconocidísimo Facebook. Es la red social más utilizada, tiene 2.167 millones de usuarios activos. También fue la primera red social en aparecer. Ya conocéis todos a Mark Zuckerberg, el creador de Facebook. Se han hecho además un montón de documentales, de películas sobre él. Bueno, uno de los aspectos importantes a la hora de conocer las redes sociales es conocer cómo se gestiona la propia red social. ¿Vale? Entonces vamos a dar unas pinceladitas de estas redes sociales. Por ejemplo, esta, la que tenemos ahora, ¿vale? Facebook. ¿Qué te permite hacer? Bueno, pues puedes contactar con personas que conoces o que quieres conocer. ¿Y cómo se hace? Se solicita a una persona para que sea tu amigo. Vale, entonces aquí viene una de las cosas importantes de esta red. Esas personas tienen que aceptar ser tu amigo. Vale, esta red social funciona de la forma de que la otra persona tiene que aceptarte para poder ver tu contenido privado. O esta es la opción personal, digamos, de tener un perfil personal. O si es el perfil es de una empresa o es un perfil público, lo que puede hacer el usuario es seguir a las páginas para poder estar al día de sus novedades. En ese caso, la empresa no tiene que aceptarte poder seguirte o poder tener un seguidor. Si directamente la empresa es un perfil público y tú decides suscribirte, digamos, a esas novedades o esos contenidos que la empresa va publicando. Vale, Facebook también permite, tiene ese servicio de mensajería instantánea, que es el Messenger, y que, bueno, pues que está integrado en Facebook, es un servicio más. Y otra de las cosas que te ofrece Facebook con este tipo de, bueno, de gestión, es que te puedes relacionar con diferentes marcas, puedes compartir imágenes, vídeos, enlaces, e interactuar con la gente o con las empresas haciendo me gusta, ¿no? El famoso me gusta, bueno, pues es una creación de Facebook. Vale. Siguiente, en segunda posición tenemos a Twitter. Twitter es una red social con 330 millones de usuarios activos. Aquí ya baja mucho el número de gente que la utiliza. Y la finalidad de Twitter es que se puede compartir contenido corto y directo con imágenes, vídeos y enlaces. En esta red social lo que es súper importante es la inmediatez. Entonces, uno de los potenciales que tiene es el uso de los hashtags para poder destacar publicaciones y para etiquetar esas publicaciones, ¿vale? Y, bueno, pues como objetivo o como utilidad principal de esta red social sería para mantenerse informado. Uy. Se me ha colado una. Espera, perdonad que me he colado una. Le he dado dos veces y me ha pasado dos. Bueno, lo que estamos viendo, si me seguís un poco el hilo, aquí. Ah, pues no. No me está bien esto. Da igual, os lo digo igual. Lo que estamos viendo es, hemos visto Facebook, hemos visto Twitter, son redes sociales de propósito general, ¿vale? En las redes sociales, en este tipo de redes sociales, lo que nos interesa es compartir, bueno, no tiene un propósito específico, como puede ser, por ejemplo, el compartir imágenes o el compartir vídeos, ¿no? Es una red que, bueno, indistintamente podemos comunicarnos, podemos compartir contenido multimedia,
o podemos compartir o visualizar contenidos de marcas, de imágenes o de empresas, ¿vale? No sé por qué no se me ha puesto la diapositiva, pero al margen de esas tenemos más redes sociales de propósito general. Esas dos serían las más conocidas, pero tenemos, por ejemplo, Weibo. Weibo significa, el nombre significa microblog, ¿vale? Y es una red social de 376 millones de usuarios. Es súper parecida, las funcionalidades tienen muy parecidas a Facebook y Twitter y se utiliza sobre todo en China, ¿vale? Entonces, sobre todo, mira, yo creo que es un nombre que a pesar de la cantidad de usuarios que tiene, 377 millones, creo que la mayoría no habéis oído hablar de él. Yo hasta hace no mucho tampoco, ¿vale? Otra red social, VK. VK es una red muy utilizada en Rusia. De hecho, cuenta con 97 millones de usuarios y se puede compartir imágenes, estados, enviar mensajes privados, crear eventos, crear páginas, compartir grupos. Es muy parecida a Facebook también, pero es más fácil e intuitiva. Facebook ya nos parece muy intuitivo, pues esto todavía es más. Luego tenemos Tumblr. Bueno, es una red social de microblogging. Es de propósito general, pero está especializada en esta forma de compartir información. Entonces se pueden publicar textos, imágenes, audios, citas, vídeos, GIF, enlaces, publicar contenido multimedia en general. Ning. Esta es una red social que sirve un poco como herramienta para crear tu propia red social para tu empresa. Para tu empresa, tu producto o cualquier cosa que se te pueda ocurrir para vender, ¿vale? Para publicitar. Luego tenemos otra muy curiosa que se llama A Small World, que es una red social que igual habéis oído hablar, ¿eh? Es para la alta sociedad, ¿vale? Entonces, una vez que yo quiero, solicito el permiso para entrar, pero me tienen que autorizar a entrar. Es un poco parecido a Facebook, que me tienen que autorizar, pero ya, o sea, ya no es cuestión de que me conoce una persona y me acepta porque quiero ser tu amigo y para darme muchos likes, sino que ya tienes que tener un estatus social muy alto y ser conocido públicamente para que te puedan admitir los administradores en esta red social. Y bueno, aquí se comparten desde cosas, desde, pues, por ejemplo, qué visitar o eventos exclusivos, al final se crea una comunidad de gente que obviamente no está al alcance de cualquiera, ¿vale? Vale, ahora sí, ahora vamos con la imagen que tenemos. Tenemos, además de las redes sociales de propósito general, tenemos otras que tienen un propósito particular, como por ejemplo para compartir imágenes. Vale, la más conocida, nuestro querido Instagram. Y están en el podio número uno en cuanto a redes sociales de compartir imágenes. Instagram, como sabéis, es de las más conocidas en este propósito, tiene 800 millones de usuarios activos. Pertenece a Facebook, entonces comparten muchas cosas, tienen muchas cosas en común. Y entre otras cosas, por ejemplo, las políticas de privacidad, que eso es algo importante que hablaremos después. ¿Qué se puede hacer con Instagram? Bueno, pues se pueden compartir imágenes, vídeos cortitos, la verdad. Bueno, ahora tiene otra versión de Instagram TV que puedes compartir vídeos más largos. Stories, las stories que son pequeñas historias que desaparecen en 24 horas, permite añadir filtros, textos, dibujos, imágenes, bueno, de una forma muy fácil y muy creativa. Pues yo creo que es el éxito también que ha tenido esta red social. Un dato importante, ¿eh? Los usuarios principales de esta red social son mujeres entre 16 y 30 años. Entonces, es una red social idónea para crear una marca personal, pues ser el típico influencer, que ahora está muy de moda, ¿no? O ser, por ejemplo, ese influencer de moda, de belleza, decoración, turismo, restauración, esto que se suele. Bueno, que está como muy de moda y que la gente con pequeñas historias le sacan mucho partido, la verdad. Segunda red social que vemos ahí, Pinterest. Tiene 200 millones de usuarios activos, la que se pueden compartir imágenes y sobre todo sirve para crear tableros. Y las imágenes se clasifican por temáticas. La verdad que en España no se usa tanto como en otros países, pero bueno, es una red social, la verdad es que bastante utilizada. Se utiliza mucho por empresas de decoración, de diseño, de moda, más o menos. Y también la mayoría de los usuarios son mujeres entre 16 y 45 años. La siguiente, Snapchat. Esto es una red social, es de mensajería efímera, ¿vale? Antes tuvo mucho éxito al principio cuando salió. Tiene 255 millones de usuarios activos y se puede enviar y recibir imágenes, bueno, o vídeos incluso,
a tus contactos y solo permanecen visibles 24 horas. Entonces, como os decía, esta red social ha perdido muchos usuarios porque desde que Instagram introdujo el tema de las stories, que están inspirados un poco en esta red social, en ese funcionamiento, pues la gente se ha decantado más por Instagram que por utilizar dos redes sociales, ¿no? Y, bueno, pues si hay una que te hace las dos cosas, pues la gente se ha decantado por esa. Y el grupo de edad que más utiliza esta red social son los millennials, entre 16 y 30 años. Aquí ya no distingue entre sexos. Bueno, entonces, en cuanto al bloque que tenemos abajo, las redes sociales para compartir vídeos, en primer lugar, indudablemente, esto ya nos ha salido en nuestro pequeño estudio que hemos hecho, está YouTube, que es una red social que tiene 1.500 millones de usuarios activos y en la que, bueno, pues un poco ya sabéis cómo funciona, ¿no? Cualquier persona puede compartir los vídeos de cualquier temática, ver los vídeos de otros usuarios, incluso puedes poner comentarios si la otra persona te deja. Se puede subir vídeos grabados, se pueden realizar vídeos en directo, en streaming. Esos vídeos puedes ponerlos de forma pública, privada, pueden permanecer ocultos para que solo cierta gente los pueda ver, se pueden crear listas de reproducción, bueno, todo lo que tenga que ver con el tema vídeo. Y la otra que tenemos ahí es Vimeo, que es una red social muy parecida a YouTube, en la que se pueden compartir y almacenar vídeos, visualizar y comentar los vídeos, y bueno, pues no tiene tanto éxito como YouTube, pero realmente la finalidad es la misma. Existen más, ¿eh? No es que solo existan estas, y existe otra, pues Dailymotion y, bueno, hay más. Yo os he puesto un poco las más. Ah, bueno, mira, aquí están mis redes sociales generales, las que os he comentado antes, ¿vale? La Weibo, que era la china, la VK es la rusa, Tumblr, luego Ning y la Smallworld. Smallworld es esta, la de los famosos. Se me han cambiado el orden. Vale, y luego tenemos dos grandes grupos. Que tenemos redes sociales para comunicarse, que como también en nuestra pequeña muestra, hemos visto que WhatsApp es el mayor utilizado entre nuestra pequeña muestra de gente que estamos aquí. Es una red social de mensajería instantánea, la utilizan 1.300 millones de usuarios. Bueno, ya sabéis que se puede hablar con los contactos, se puede enviar contenido multimedia, imágenes, vídeos, PDFs, GIFs, audios. Se puede compartir la ubicación desde la que nosotros como usuarios estamos. Se pueden hacer videollamadas individuales o grupales a través de Internet. Se pueden crear grupos. Se puede, bueno, incluso como tenemos en las redes sociales que hemos visto hasta ahora, como en LinkedIn, como en Instagram y en Snapchat, se pueden crear pequeñas historias o pequeñas imágenes que están visibles durante un tiempo determinado, ¿vale? 24 horas. Vale, el segundo que tenemos es Telegram. Telegram es un servicio de mensajería instantánea también que tiene 100 millones de usuarios activos. Se pueden enviar, es muy parecido a WhatsApp, ¿vale? Se pueden enviar mensajes a contactos, incluido a ti mismo. En un Telegram te permite enviarte mensajes a ti. Esto muchas veces, la verdad que a mí me parece útil. En WhatsApp esto lo podemos simular creando un grupo, echando a todos del grupo y quedándonos nosotros. Entonces, a mí me sirve, por ejemplo, pues para enviarme cosas para recordar notas o, bueno, pues Telegram ya te lo incluye, WhatsApp no. WhatsApp, hacemos un pequeño chanchullo para hacerlo, por ejemplo. Bueno, se pueden compartir archivos, realizar llamadas individuales, grupales, por ejemplo. Un caso particular, por ejemplo, que tiene Telegram es que se pueden crear chats secretos. Entonces, solo pueden ser leídos con una clave secreta y que duran un periodo de tiempo determinado. Eso es una cosa curiosa, por ejemplo. Otro punto característico es que cuando una persona se añade al grupo, puede ver la conversación también pasada, lo que había antes de añadirse al grupo. Esto también resulta muy útil cuando tenemos, queremos añadir a gente a grupos que ya están creados y por no repetir información que ya estaba compartida en los grupos, pues Telegram esta opción la proporciona. ¿Qué más tiene importancia? Por ejemplo, en Telegram tampoco se comparte información personal. En Telegram no se ven los teléfonos de la gente, no están visibles. Y luego, por ejemplo, tiene opción, no sé si alguno conocéis, de crear bots. Bots se crean con mucha facilidad. Luego, si queréis, si tenemos tiempo, os enseño alguno porque también he preparado para que podáis ver en el teléfono cómo funcionan ciertas cosas, ¿vale? Y eso, bueno, un bot es como un pequeño programa que tiene
Un pequeño programa que funciona con unos pequeños automatismos, digamos, en base a unas preguntas te salen unas respuestas. Y bueno, pues por ejemplo, si tenemos un club y queremos que si alguien pregunta por horarios de un club o se puede tener un boot preparado para que si alguien pregunta el horario de apertura y el boot ya directamente conteste, pues de 8 a 2 o cosas así, ¿vale? Hay un sinfín de posibilidades. También se puede hacer esto con WhatsApp. Pero estaría en esa parte, no en la parte de la cuenta gratuita, sino habría una cuenta de empresa en la que tendríamos otros servicios, entre ellos la creación de ese tipo de bots, por ejemplo. Bueno, el WeChat, mensajería instantánea chino, 980 millones de usuarios activos, es súper similar a WhatsApp, pero tiene una mayor privacidad. Los usuarios, por ejemplo, no pueden ver si tú estás conectado o no estás conectado o si tú has leído o no un mensaje. Es muy útil, por ejemplo, cuando estás en un grupo de gente y que con gente que no conoces, ¿sabes? ¿Qué más te da? Que leen el mensaje, que no, que vean tu número de teléfono o que lo dejen de ver, ¿vale? Ofrece muchas funcionalidades. En China, por ejemplo, los chinos utilizan el WeChat para todo. Pagan un helado con el WeChat porque tienen las tarjetas de ahí asociadas al teléfono o un coche, si van a comprar al concesionario, lo pagan también con el WeChat, ¿vale? Es una barbaridad, una pasada. Bueno, las redes sociales profesionales tenemos, os he puesto dos. LinkedIn será una de las más conocidas. Está creada para fomentar la interacción entre profesionales y muchas veces es nuestra carta de visita a nuevas empresas. Tiene 260 millones de usuarios y tu perfil al final es como el currículum. Es lo que quieres que sea visible a una empresa en el caso de que, bueno, pues estés buscando empleo o te interese participar o que las empresas vean tu perfil, ¿no? Por tema profesional. Vi, es la que tenemos al lado, es una red social española. Es española, es muy similar a LinkedIn, pero además de lo que nos ofrece LinkedIn, también se pueden añadir hobbies a tu perfil. Y se basa como en colmenas. Entonces, los sectores profesionales son como colmenas y las abejas son los usuarios. Y también tiene como una plataforma interna para poder escribir artículos y así. ¿Vale? Bueno, vamos a dejar aquí un poco la clasificación de redes sociales, pero tendríamos de todo. Tendríamos de música para ligar, según hobbies, ¿vale? No hay deportivas, que he estado también buscando a ver si hubiera unas redes sociales ya específicas deportivas, pero bueno, no lo hemos encontrado. Vale, uno de los aspectos importantes, después de que ya conocemos cuáles son las redes sociales, es cuál es la edad mínima permitida, la oficial, vamos a dejarlo en la oficial, para tener cuenta en cada una de las redes sociales. Porque si yo como entrenador o como entidad deportiva quiero utilizar la red social para el medio que sea, como comunicación con mis deportistas, como método publicitario de marketing, o lo que sea, el objetivo que queramos, tengo que ver cuál es el público al que quiero acceder, ¿vale? Entonces, la edad mínima en España tenemos lo que tenemos aquí, la edad mínima permitida. Como os digo, es en España, ¿eh? Hay unas edades mínimas que marca la red social, pero determinados países, según su legislación, pues las aumentan. En España, por ejemplo, el Facebook e Instagram, como pertenecen a la misma empresa, tienen el mismo límite de edad. Son 14 años en España, pero Instagram y Facebook lo ponen en 13 años. Si nosotros tenemos autorización paterna, los 14 años se pueden reducir a 13. Bueno, paterna o materna, ¿eh? Yo aquí no quiero crear polémica de los padres en general. Twitter, la edad mínima serían 13 años, LinkedIn 16, YouTube 18, os he puesto ahí un asterisco, porque la edad mínima para utilizar los servicios de Google, que al final YouTube pertenece a Google, es 16, pero para el manejo de los vídeos hay una cláusula especial que tiene que ser 18 años, ¿vale? Bueno, Snapchat, que lo hemos visto antes, sería 13. Y luego WhatsApp 16 y TikTok, que no lo he puesto aquí, serían también 13 años. Vale, ¿qué ocurriría en el caso de que una red social se enterara de que hay menores utilizando su red social? Bueno, si hay un reporte de este tipo, sería la propia empresa, la propia red social, la que podría cerrar tu cuenta. Te enviaría un correo o te lo comunicaría de alguna forma y podría cerrar las cuentas. Vale, pero ¿por qué es importante todo esto? Bueno, pues el objetivo no es más que el de proteger a los menores.
puede parecer que en Internet las redes sociales no son un elemento peligroso, ¿no?, para los menores, pero es que muchas veces yo, igual el problema es que no lo controlamos suficiente. O en otro caso, por ejemplo, puede ser que el propio adulto sea el que nosotros favorecemos ese uso, porque igual estamos utilizando esa red social para comunicarnos con nuestros hijos, ¿no?, por ejemplo. O estableciendo nosotros como educadores o como entrenadores una red social, en este caso pues puede ser WhatsApp, para comunicarnos o como medio de comunicación oficial, ¿no?, lo establecemos como el oficial, entre nosotros que somos el entrenador o la entidad deportiva y nuestros deportistas. Entonces igual somos nosotros muchas veces los que pecamos y estamos facilitando o haciendo a esa gente que tendría que estar protegida y no utilizando estas redes sociales, utilizarlas. Entonces, esto que os planteo son algunos de los peligros de las redes sociales para menores. Muchos son conocidos, ¿no?, problemas de privacidad, distorsión de la realidad, pérdida de tiempo. Los más, sí, no importantes, pero igual los que hay que tener un poquito de cuidado, por ejemplo, los últimos, el grooming, sextorsión y el ciberbullying, esos están recogidos como delito en el Código Penal. Y el Código Penal no solo reconoce o no solo recoge las amenazas de tipo presencial, sino que también recoge este tipo de amenazas que sean a través de Internet, ¿vale? Es algo que hay que tener muy en cuenta y, bueno, pues que a veces parece que se nos pasa. Bueno, llegados a este punto, ahora podéis pensar, bueno, a ver, Paula, ya sé qué redes sociales hay, me las has contado todas o varias, los tipos que hay, pero ¿cómo saco el mayor partido a mi red social, no? Que eso es igual lo que nos interesa a todos, ¿qué hago yo con mi red social? Bueno, pues aquí se abre una gran puerta, por eso he puesto la puerta, se abre una gran puerta, un gran abanico de posibilidades que puede llegar, nos puede dar para otro webinar o para 5 más. ¿Vale? Entonces, intentar contestar esta pregunta pues sería un poco también como empezar a construir la casa por el tejado, ¿vale? Entonces, lo primero de todo, lo que tendríamos que hacer sería un poco un estudio de mercado, que es lo que yo he hecho desde el inicio. He hecho una pequeña encuesta haciendo un pequeño estudio de lo que utilizamos, qué rangos de edades tenemos, y este sería, bueno, vosotros, el estudio que yo he hecho sería mi mercado, ¿no? Entonces, ¿cuál sería mi mercado? Bueno, pues en este caso, conocéis esas redes sociales, tendría igual que dirigir yo mi actividad en base a esas redes sociales que vosotros conocéis. Como os digo, el estudio se puede hacer algo así casero, como yo os lo he hecho, con una encuesta, o, bueno, pues se puede hacer algo más oficial, que sería hacer una auditoría. Bueno, pues una auditoría, ¿por qué sería importante? Ahora vamos con el marco normativo, que esto está todo muy liado, muy entrelazado. Una auditoría, ¿por qué es importante? Bueno, pues en la auditoría lo que vamos a ver es qué estoy haciendo bien con mi red social y qué es lo que no estoy haciendo bien. Una auditoría me va a permitir identificar lo que estoy aprovechando de mi red social o cómo lo estoy aprovechando y qué es lo que no estoy aprovechando, qué es lo que está funcionando mejor en mi red social y qué es lo que no, cuáles son los contenidos buenos que yo estoy publicando y cuáles son los contenidos que no están teniendo éxito y cuáles, por ejemplo, son los contenidos que han sido compartidos más veces. Entonces, tendríamos que dar respuesta a varias cosas. En la auditoría veríamos a qué público va dirigida mi información, qué tipo de red social voy a utilizar. ¿Voy a utilizar una red social o una cuenta de empresa o personal? Las características son diferentes. ¿Cuál es, por ejemplo, el... Ay, a ver. Mira. Aquí. El público. Si es menor de edad o es de adultos. El tipo de cuenta, si es personal o es de empresa. El tipo de red social, si es general, de comunicación o de imágenes, qué horario de publicación voy a utilizar. Hay estudios que indican los horarios de publicación más comunes. Por ejemplo, que os lo acabo de poner aquí y se me ha ido. En Facebook y en LinkedIn, los horarios de publicación que se supone que publica más gente, de lunes a viernes, a las 8 de la mañana, o sea, antes de las 8, y entre la 1 y las 4, y a partir de las 8, de a partir de las 6. Y los domingos, a partir de las 8 de la tarde. En Instagram, lunes, jueves y domingo, a partir de las 6. Y en Twitter, por ejemplo, de lunes a viernes, en un rango de 12 a 2 y de 5 a 6. Entonces, bueno, nos tendríamos que ajustar
a este tipo de horarios, o si en nuestro estudio vemos que nuestra población a la que vamos dirigidos, pues son menores. Los menores a las mañanas están en clase. Bueno, pues nos tendría esos horarios, los podríamos ajustar más haciendo nuestro propio estudio y viendo, obviamente, si bueno, nuestra muestra es una población muy dirigida, pues ajustando nuestros horarios de publicación a esa muestra, ¿vale? Bueno, el tipo de red social y luego, por ejemplo, el contenido publicado. ¿Qué queremos publicar? ¿Queremos que sea algo formativo, que sea algo más de publicidad marketing porque queremos publicitar nuestra red social, o sea, nuestra entidad deportiva, porque queremos publicitar nuestras clases que estamos dando? ¿Cómo publico esa información? Es lo que llamamos en tema informático la netiqueta. Vale, la netiqueta son ciertas pautas que nos facilitan la comunicación digital. Es como cuando nosotros en una conversación normal hay unas reglas, hay unas pautas. Cuando habla uno, el otro calla, ¿no? O cuando, bueno, hay que mantener un respeto al hablar. Pues en la era digital es exactamente igual y es lo que llamamos netiqueta. ¿Qué código utilizo? ¿Que sea más de jerga o que sea más, bueno, más oficial o quiera dar un carácter más formal? ¿Vale? Eso. Bueno, y una vez que tengamos definidas estas cosas, que es lo que quiero conseguir de mi red, lo que tengo que hacer luego es esto, ajustarlo a la red social que yo voy a utilizar. Hemos visto al principio en nuestro pequeño estudio que teníamos Facebook, WhatsApp y YouTube. Bueno, pues vamos a ver si yo en mi red social de Facebook, si cumple los factores, por ejemplo, si está optimizada, si la llevo al día, si la información que yo muestro es relevante, si no es relevante, igual tengo que cambiar ciertas cosas. A las horas que publico, son las que se ajustan a mi público o la forma que publico las cosas. Lo que digo, mi público utiliza esa red social. Todo eso que, bueno, pues que tenemos formaría parte de esta pequeña auditoría, ¿vale? Entonces, una de las cosas que podemos utilizar para medir son los indicadores de calidad. Que serían los KPI, que le llaman, ¿vale? Que esto es por las siglas en inglés, el Key Performance Indicator. Bueno, estos indicadores tienen que ser, al igual que los objetivos, tienen que tener unas características, tienen que ser específicos, porque tiene que ser algo concreto. Tiene que ser medible, porque si no lo podemos medir, no sabemos si lo que estamos haciendo está bien o está mal, ¿vale? Tienen que ser alcanzables, porque tenemos que ser realistas en lo que nosotros estamos midiendo. Tienen que estar acotados en el tiempo, porque tenemos que seleccionar la periodicidad con la que vamos a controlar estos indicadores. Pues si lo vamos a controlar semanalmente, mensualmente, anualmente. Tienen que ser relevantes, porque queremos ver. O lo queremos aplicar sobre datos relevantes y que nos van a ayudar a mantener nuestra red social, ¿no? Vale, por ejemplo, igual soy un poquito pequeño, los indicadores de Facebook, pues serían un poco estos. ¿Cuál es el alcance? El número de reacciones que tengo, el número de comentarios, el número de veces que han compartido un documento que yo he publicado, el número de clics que he tenido, el número de publicaciones. ¿Vale? Estos serían los indicadores que a mí me muestran que mi red social la tengo configurada o, bueno, la estoy gestionando de una forma correcta. En este caso, estos son los de Facebook. Instagram, pues tendrá otros. ¿Qué alcance tiene? El número de impresiones, el número de me gustas, los comentarios, las publicaciones. Dependiendo de las características de la red social, tenemos que ver unos factores u otros. El tiempo medio de visualización, ¿vale? Pues el alcance que tiene. El número como de me gustas, no me gustas. Claro, aquí hay alguna red social que no solo es poner me gusta, que hay también comentarios negativos. En Twitter, el número de visitas, de usuarios que tengo, pues la tasa de rebote, el número de conversaciones, de tweet, el número de retweets, de menciones, publicaciones, lo mismo. ¿Cuántos usuarios en Twitter, por ejemplo, que no lo he comentado?
Hay las redes sociales que hemos visto hasta ahora, la mayoría tenías que admitir o aceptar a la gente para que te siguiera. En Twitter no. En Twitter tú decides seguir a alguien y es como si fuera ese perfil profesional de Facebook. Digamos que lo que publicamos queda visible al resto. Entonces, bueno, pues cuánta gente me sigue, ¿no? ¿Cuántos followers tengo? ¿Cuántos? Todos esos son datos que me sirven, que son medibles para ver si estoy gestionando bien mi red social o no. Y lo mismo en LinkedIn, bueno, pues sería un poco parecido. El número de visitas, usuarios, comentarios. Vale, os he comentado que una de las cosas que teníamos que pensar era el tipo de red social que queríamos. Entonces, la mayoría de nosotros, como personas individuales, tenemos una red social que es de tipo personal. Esa red social, bueno, pues tiene unas limitaciones, nos permite utilizarla, pero para poder llegar a conocer el tipo de estadísticas de cuántos usuarios, cuántos... La mayoría de estas redes sociales tienen unos perfiles que ya son de empresa. Entonces, esos perfiles de empresa pues cuestan X al año o al mes. Y, bueno, pues además de tener un servicio técnico que va por detrás, me permiten también este tipo de información o me proporcionan esta información. El tema, sobre todo, sirve para los community managers que se especializan en esto, en temas de redes sociales. Hay una serie de aplicaciones ya específicas y, bueno, pues me sacan las estadísticas que yo tengo en Instagram. Que, por ejemplo, a ver si os lo pongo para que veáis. Bueno, este es mi teléfono, lo estáis viendo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en Instagram. Yo como usuario normal puedo ver mi actividad. Uy, aquí. Por ejemplo, hoy en Instagram he estado 17 minutos. Bueno, pues 17 minutos, esto es la estadística que yo como cuenta personal puedo tener. ¿Cuáles son los links que he visitado? Este es mi historial. Pero si yo tuviera una cuenta de empresa, bueno, pues me diría, me sacaría mucha más información. ¿Cuántas las estadísticas de me gustas, no me gustas, de una información bastante más relevante? Si lo que yo quiero es utilizar mi red social como un medio de comunicación o de visibilización de mi marca, de mi empresa, o vale. A ver, vuelvo aquí. Bueno, y metiéndonos un poco más en materia, vamos a meternos con el contenido. Estamos viendo qué es lo que vamos a o qué red social, las características de cada una de ellas. Ahora vamos a ahondar un poco más en el contenido. Espera. No, problema. ¿Vale? Si estamos gestionando una red social de tipo deportivo, lo que primero que, bueno, de tipo deportivo, tipo empresarial en general, ¿vale? Lo que tenemos que si el contenido o la forma que nosotros estamos manejando esa información, si cumple ese marco legislativo. Y me ha dado esto un problemita. Venga. ¿Qué es o cuáles son los elementos que tenemos que tener en cuenta en base a, bueno, pues a garantizar que lo que nosotros estamos publicando no tengamos problemas legales? Bueno, a todo esto yo no soy aquí ni ninguna experta en legislación, ¿eh? Pero bueno, esto sería lo básico, digamos, que tendríamos que conocer. Primero de todo, tiene que cumplir con la Ley Orgánica de Protección de Datos. Y tiene que cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, ¿vale? En cuanto a la recogida y tratamiento de los datos de carácter personal. Sabéis que, bueno, los datos que de carácter personal son cualquier dato que puede identificar a una persona, como el nombre, el teléfono, dirección, ese tipo de datos. A su vez, tenemos que cumplir, como dice ahí en el tocho grande de abajo, hay que cumplir con el artículo 18 de la Constitución Española, que recoge como derecho fundamental el derecho al honor, la intimidad personal y familiar, incluso la propia imagen. Entonces, esto está, bueno, es la ley orgánica, la 1.982, la que regula este derecho.
Y los casos de los menores está regulado en la Ley Orgánica 1/1999 de Protección Jurídica del Menor. Entonces, estos serían el marco normativo que nosotros nos tenemos que basar para, bueno, pues para que nuestras publicaciones pues que no tengan ningún problema, ¿vale? Vale, y ahora sí, que tenía ese pequeño problemilla. Ahora continuamos aquí. Vale, ¿cuáles serían las novedades que tenemos en el régimen, en el Reglamento General de Protección de Datos? Porque esto es algo que nos preocupa. Hemos oído que hay determinadas novedades y, bueno, pues no, a todos decimos, es que ha cambiado, es que, bueno, ¿eso por qué? Bueno, pues es que el Reglamento General de Protección de Datos, esto es una normativa comunitaria, ¿vale? Es de la Comunidad Europea. Entonces, regula el tratamiento de los datos personales en todos los países de la Unión Europea. Entonces, esto entró en vigor el 25 de mayo del 18. Entonces, al tener esta ley, es la primera vez que todos los países de la Unión Europea disponen de una legislación común sobre protección de los datos personales. Entonces, es una muy buena noticia para todos los ciudadanos europeos, porque estamos amparados por una ley europea, ¿vale? Entonces, ¿estos cambios qué implica? ¿O qué ha implicado a las empresas? Pues que tienen que adaptar sus actividades de marketing y de comunicación a este nuevo reglamento. Entonces, es lo que nosotros muchos hemos empezado a ver, cambio en la política de privacidad o cambio en la política de protección de datos de tal empresa. Cambio, y hemos tenido que aceptar un montón de políticas en poco tiempo, ¿no? Entonces, los cambios fundamentales os los he resumido ahí en esos cinco puntos. Por ejemplo, el primero de todos, el consentimiento explícito. La empresa, para poder realizar el tratamiento de sus datos personales, tiene que tener el consentimiento explícito de los usuarios. Entonces, no puede hacer, como hacía antes, por ejemplo, añadir a las propias bases de datos, por ejemplo, la dirección de email de alguien, ¿no?, que ha encontrado en una página web. O, ahora no se puede hacer eso. Tiene que pedir explícitamente el consentimiento de la persona. El comunicación de infracciones en menos de 72 horas. Pues cualquier infracción en la protección de datos hay que comunicarla en un plazo máximo de 72 horas. Y hay que hacerlo tanto a la autoridad de control correspondiente como a los usuarios que han sido afectados, tanto por robo, acceso, un robo de información o un acceso no autorizado o un uso ilegal. El siguiente punto, el azul. Solo se podrá obtener el consentimiento para el tratamiento de datos personales de los usuarios mayores de 16 años. ¿Vale? Sin embargo, este reglamento permite que cada país pueda rebajar esta edad de acuerdo a su legislación propia. A los usuarios, este es un punto muy importante, el naranja, hay que explicarles cómo, para qué y durante cuánto tiempo la empresa va a tratar los datos personales, y hay que hacerlo de forma concisa, súper transparente y que el usuario lo entienda fácilmente. ¿Vale? Entonces, ya no basta con ese típico de aviso legal, y te ponen ahí una jerga que no entiende nadie. O sea, de hecho, había antes avisos legales que eran como 17 quijotes y nadie entendía nada. Entonces, tiene que ser algo muy claro, conciso y que el usuario entienda lo que está leyendo. Y el último punto, las empresas tienen que contar con un delegado de protección de datos, y puede ser una persona que trabaje para la propia empresa, que se encargue de esas funciones, o puede ser una empresa externa, bueno, pues que se contrate esos servicios, ¿vale? Entonces, el incumplimiento de este tipo de pautas pueden llegar a multas de hasta 20 millones de euros. Son cosas que, bueno, telita, ¿vale? Es importante. Luego, otro punto, por ejemplo, importante es que si yo comparto información con otras empresas, me tengo que asegurar que esa segunda empresa a la que yo le he cedido esa información cumpla también esta ley europea. Porque si no, yo cargaré con esas infracciones, porque yo he sido la persona que, el proveedor de esa información, ¿vale? Por ejemplo, las campañas de marketing, de esas de mailing, que reenvían cosas y ese tipo de información. Y luego es muy importante, por ejemplo, que esto se aplica a cualquier ciudadano europeo. ¿Qué quiere decir? Que empresas que, aunque no estén registradas en un país europeo, tiene que hacerlas cumplir si tiene usuarios europeos. Entonces, ya no es la empresa que está en Europa,
sino es el usuario, si es europeo, si es comunitario europeo o no. Entonces, si es así, tiene que aplicar estas políticas para esos usuarios europeos. O sea, esta ley lo que está protegiendo es al usuario y no a la empresa, ¿vale? Que es muy importante. Vale. Esto no me está gustando, que se me está... Bueno, vamos a ver ahora algunos escenarios concretos, ¿vale? Porque algunos sí que preguntó el otro día, entonces me ha parecido interesante poner los escenarios así concisos, ¿vale? ¿Qué podemos hacer cuando queremos usar la mensajería instantánea para gestionar las comunicaciones de los deportistas? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es informar, ¿vale? Antes de crear cualquier grupo, antes de utilizar cualquier tipo de aplicación de mensajería, lo que tenemos que hacer es tener el consentimiento de los participantes e informar qué vamos a hacer con esos datos. Si utilizamos, por ejemplo, un servicio de WhatsApp, lo que tenemos que tener en cuenta es que si hacemos grupos estamos compartiendo ese número de teléfono o esa información de perfil con el resto de las personas. Y hay veces, pues, que igual esa información les resulta sensible y no quieren utilizarla. En ese caso, bueno, pues tenemos alternativas. Podemos utilizar, por ejemplo, Telegram, que os he comentado antes, que no comparte ningún tipo de información. O podemos utilizar de WhatsApp las listas de difusión, que está muy bien en el sentido de que yo como entrenador o como entidad deportiva informo a mis afiliados o a mis deportistas, pero no tengo ese feedback o esa respuesta si utilizo una lista de difusión, ¿vale? Entonces hay que ver también cuál es el objetivo de esa comunicación, si es solo en un sentido o necesito que sea en los dos sentidos, para ver qué herramienta utilizo, una u otra. El segundo punto, ¿qué hacer cuando se comparte una imagen en las redes sociales y si puedo etiquetar a un menor de edad? Bueno, pues con los menores de edad hay que intentar evitarles, mencionarles, etiquetarles. No, bueno, si subo una foto, obviamente tendría que ser con su consentimiento. Pero aunque lo tuviéramos, bueno, hay que intentar que a ese menor no exponerle demasiado. Y bueno, pues una vez ya que sea adulto ya decidirá él si se quiere exponer o no. Pero mientras tanto, intentaremos evitar nosotros sobreexponerlo, ¿vale? A las redes sociales. Siguiendo un poco con esta línea, por ejemplo, ¿qué hacer? Que no lo he puesto ahí. Cuando me etiquetan en una foto, por ejemplo en Facebook, y yo no quiero ser etiquetado, ¿no? Bueno, lo primero de todo tenemos que mirar la política de privacidad de la red social. En la de Facebook, que me las he sacado aquí, es un chorrotón. Ahora está, la verdad que con esta nueva ley europea está bastante claro. Entonces, ¿qué propone Facebook que hagamos? Bueno, pues si nos han etiquetado una foto y que a nosotros nos molesta estar etiquetados, lo que podemos hacer primero es eliminar la etiqueta, si somos amigos de esa otra persona. Si no somos amigos, la segunda opción que podemos hacer es denunciar. Hay una opción en Facebook, por ejemplo, de denunciar el que me han etiquetado. Bueno, entonces Facebook lo que hará será eliminar esa etiqueta. La otra opción que te propone Facebook, por ejemplo, es bloquear a la persona que te etiquetó. Entonces, cuando bloqueas a la otra persona, directamente se elimina la etiqueta. Y entonces esa persona ya no podrá ni etiquetarte ni ponerse en contacto contigo. Pero igual tampoco es la solución. Igual nosotros lo que queremos es, han utilizado una imagen nuestra, ¿no? Por ejemplo, en una carrera de atletismo, y yo no quiero que mi foto la utilice nadie. O sea, ¿por qué me estáis etiquetando utilizando mi foto sin mi consentimiento? Bueno, pues en ese caso, bueno, sabéis que todas las, por políticas de las redes sociales, en la mayoría de ellas, si nos leemos la letra pequeña, esa política de privacidad, las imágenes que subimos nosotros a la red social son propiedad de la red social. Bueno, propiedad. Les cedemos los derechos de uso, no es que sean propiedad. Entonces, tienen el derecho para hacer con esa imagen lo que quieran. ¿Podrían eliminarla? Sí, siempre y cuando esa imagen incumpla o viole los derechos de privacidad. Entonces, derechos de privacidad, ¿qué son? Que también están especificados en su página. Por ejemplo, si muestran información que te identifica, pues si muestran números personales, por ejemplo, matrículas de coches,
Carnés de identidad, contraseñas, si muestras tu nombre, se puede identificar que eso nosotros de hecho teníamos, era carácter sensible, ¿no? Que teníamos una ley específica para poder recoger la ley de protección de datos, que es información sensible que nos puede dar cada uno de nosotros, pues si esa información está mostrada en una foto, digamos que, bueno, pues son uno de los puntos que viola la privacidad los derechos de privacidad y Facebook quitaría esas fotos. Entonces me podéis decir, ya, yo he denunciado, lo he hecho y no han quitado la foto. Vale. También en sus términos de servicio te dicen que pueden quitar la foto hasta, tienen un máximo de 90 días. Entonces hay que leer la letra pequeña de todo. Desde que te han dicho que la van a eliminar porque incumple estos derechos, tienes 90 días. Bueno, en esos 90 días al final se queda esa imagen, digamos, se cae residualmente porque aunque tú borres tu cuenta, que también te dicen que al borrar tu cuenta tus imágenes desaparecen, claro, igual es una imagen que ha sido compartida por otra persona, ¿vale? Entonces necesitan esos 90 días para eliminar su rastro de sus servidores. Eso es lo que dicen, ¿vale? Vale, y el tercer punto, si queremos usar la mensajería instantánea para gestionar las comunicaciones con los deportistas. Bueno, podemos utilizarla. Ay, esa es la misma pregunta, perdón. ¿Cómo se debe actuar con las imágenes de menores para las que no se tiene autorización? Esa era la otra que os quería plantear. Se pueden utilizar imágenes de menores de las que no se tiene autorización siempre y cuando ese menor no sea identificable. Tiene que salir de espaldas con la cara pixelada, le ponemos un emoji, lo que queramos, mientras que no se le identifique a ese menor, ¿vale? De todas formas, aun teniendo el consentimiento, nunca se tienen que publicar imágenes que puedan dañar el honor o la integridad de la persona menor de edad. Y bueno, yo añadiría a esto al menor, ni de los de mayor de edad. ¿Vale? Porque vamos a ver dónde, aquí. Imágenes como estas han sido publicadas en internet. Entonces, bueno, pues son imágenes que dañan son momentos desafortunados, ¿vale? Entonces, dañan el honor muchas veces del deportista. En esta primera, este es un nadador en los campeonatos del mundo de Roma. Bueno, pues se le rasgó el bañador, no es el primero ni el último, ha habido un montón. Bueno, pues momentos desafortunados igual no tendrían que salir publicados. Este segundo es butragueño, me parece que es, que cuando jugó con el Real Madrid, el que estaba el jugador le bajó pues todo y se le vio todo. Bueno, desafortunado que saliera en prensa también. ¿Vale? Y luego hay también momentos. Bueno, pues que las imágenes pueden parecer graciosas, pero igual dañan el honor, ¿no?, del deportista. Entonces, hay que evitar utilizar este tipo de imágenes. Y yo soy más partidaria de utilizar las imágenes en una red social para sacar mayor beneficio, mayor provecho y no desmerecer a ningún deportista. Vale, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo que me gusta a mí mucho, de cómo utilizar las imágenes. A ver. Vale. Este es mi Instagram otra vez. Vale. Estos son dos chicos, son unos fotógrafos. Veis que es de Taekwondo. Pero me gusta mucho cómo utilizan las imágenes para publicitar, en este caso, campeonatos. Vale. Si veis este, que pone Sofía Grand Prix World Taekwondo. Esto, cada una de estas son imágenes que han subido al Instagram. De hecho, si yo hago clic en el de Sofía Gran Premio, nosotros lo que igual normalmente haríamos sería, en cada publicación en Instagram tenemos opción de subir hasta 10 imágenes, ¿no? Pues esto lo que hacen es crear una secuencia, en este caso es una tira, de varias imágenes, entonces que el conjunto de ellas forman un mural. Y en este caso, bueno, pues están publicitando, ¿vale? Por ejemplo, este de Japón. Es el de los Juegos Olímpicos, el test event. Las tres tiras hacen un mural que publicitan el campeonato.
como este de aquí abajo, incluso tienen el campeonato del mundo y tienen otros más grandes. Este, por ejemplo, han unido un montón de fotos, han hecho como un collage. Lo difícil aquí es saber cómo ir subiendo, en qué orden ir subiendo las fotos para que nos cuadren en este collage. Pero bueno, esto sí que sería el sacarle partido a una red social. Uy, que se me ha bloqueado. Y utilizar la red social, bueno, pues además del propósito que tenga, para, bueno, tipo publicitario, por ejemplo, para publicitar una entidad deportiva o un campeonato. Bueno, pues esto es una muy buena idea. ¿Vale? Hay ideas también muy buenas para hacer con las stories. Bueno, esto si queréis luego os digo alguna cosilla más, pero en vez de utilizar el tipo de imágenes que hemos visto aquí, ya no sé dónde estás, aquí. Ay, perdón. Tengo 77 pantallas. En vez de utilizar ese tipo de imágenes, pues lo que hay que hacer es utilizar la imagen, pero con otro fin, ¿no? Que es con el fin pues de marketing o por lo menos de sacar el mayor provecho a mi red social. Y bueno, pues para concluir, simplemente, o sea, utilizar el teléfono, lo que habíamos visto antes. ¡Ocho! Y si tenéis alguna pregunta, las podéis hacer por el chat o escribir en el propio teléfono. Y entonces aquí os irán apareciendo las preguntas que hagáis. Preguntas o, bueno, cosas, por ejemplo, de esta parte, pues no me ha quedado claro, a ver si lo puedes explicar. O cómo hacer, bueno, pues con una red social X, o sea, pues como os he explicado esto de las fotos, o si más ideas, no sé, lo que queráis, ¿no? Lo que se os haya quedado así un poco en el tintero, pues es la hora de preguntar.